Bienvenidos en el camino de la historia, en el camino de los próceres, en el camino real. Ahí estamos porque se inauguró esta tarde el monumento a Francisco Pancho Ramírez. Ahí estuvimos entonces con la presencia del gobernador Juan Esquiareti, como así también lo hizo el gobernador de Entre Ríos, y escuchamos las palabras del gobernador por la provincia de Córdoba. Habla Juan Esquiareti. Hoy saca un día especial para Córdoba, especial porque son tomados, especial porque son de la Junta de Federal, que le debemos a Pancho Ramírez y a los centros centroriales, también especial porque hacemos este homenaje del año del bicentenario. Y me parece que, además de homenajear a Pancho Ramírez, hay que aprender de las enseñanzas de la historia, donde aquellos que peleamos del federalismo por ahí, por desencuentros, por posiciones diferentes, terminaron entre ellos matándose y terminaron haciéndole juego por ahí a quienes querían un país solitario. Entonces, el mandato de construir un país federal sigue vigente. Lo que tenemos que hacer es respetar a todos los que piensan de acuerdo como piensen, ser plurales, buscar los consensos para alcanzar este país federal. Porque más allá de que haya diferentes posiciones entre los diversos gobiernos provinciales, lo importante es profundizar las coincidencias, lo importante es tolerar la diferencia, lo importante es saber de que todos estamos por una Argentina más federal, de que todos estamos porque nuestra Argentina forme parte de la nación latinoamericana, como siempre lo fue, y todos estamos por el progreso de nuestra provincia y nuestra patria. También escuchamos las palabras del gobernador de Entre Ríos. Que esto suceda en un año tan especial para los argentinos, en el cual estamos promoviendo, como dijo el gobernador de Córdoba, la unidad, el entendimiento, el admitir que puede haber ideas diferentes, pero que en definitiva pueden ser ideas concurrentes, la comprensión, el aporte, esto que ocurre aquí en Córdoba, creo que es muy fuerte desde el punto de vista simbólico, pero también de la realidad que estamos viviendo esta tarde histórica en San Francisco de Chañar. En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles, pero este partido es decisivo. Para ganarle al cambio climático, te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Esperanza.